primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que tenemos de poder conversar, agradecer al Colegio Médico del Perú por esta oportunidad justamente que tenemos de poder compartir esta exposición sobre atención integral en salud materna. Quien les habla, soy el doctor Guillermo Luis Atencio La Rosa, soy médico ginecostetra y actualmente me encuentro desempeñando el cargo de director ejecutivo de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud. Bueno, vamos a empezar entonces la exposición. Quisiéramos realmente durante esta exposición principalmente tener una conversación. Hablar sobre la atención integral en salud materna realmente es un tema bastante amplio. De repente no vamos a entrar a algunos temas muy específicos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de las atenciones en ginecobstetricia. Básicamente vamos a entrar para mencionar cuáles son el principal rol que debe cumplir el médico en el contexto justamente de la atención en salud materna. En la actualidad, nosotros estamos viviendo en la pandemia una situación muy especial que está relacionada directamente con el hecho de que existe una sobresaturación de los servicios que todos conocemos justamente por la pandemia del COVID. Y eso ha generado una serie de dificultades y problemas para la atención en el resto de diferentes patologías, entre ellos es justamente la salud materna. Creemos que precisamente el recurso humano en salud es uno de los recursos más importantes. Y entre ellos, el médico como director, como que tiene que dirigir un equipo de trabajo multidisciplinario en el cual sabemos que es importante para desempeñar diferentes acciones. Bien, el objetivo más importante de la intervención en salud materna es garantizar la salud de las mujeres durante la gestación. Pero eso está relacionado directamente con evitar las defunciones por causas obstétricas. Ya se conoce que casi todas las causas obstétricas, más del 90% de las causas obstétricas de muerte pueden ser evitadas. Y lógicamente lo que estamos evitando principalmente la defunción no solamente es de la madre, sino también del recién nacido. Esto tenemos que tenerlo claro en el contexto, por ejemplo, de la atención cuando precisamente vamos a tener contacto con una mujer que está embarazada. Por lo tanto, el objetivo más importante, y no debemos olvidarnos de intervención o de atención en lo que significa salud materna, es evitar, garantizar que la salud de las mujeres, por ejemplo, se dé durante la gestación, pero que esto nos lleve a evitar las defunciones por causas obstétricas. Así como, por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos planes de intervención que tienen objetivos claros. Lo que tenemos que tener como objetivo precisamente en el tema de salud materna es evitar precisamente las defunciones por causas obstétricas. Bien, ¿cuál es la situación de la muerte materna en el Perú? Muy rápidamente, ¿no? En el año 2020 se ha tenido un exceso de un poco más de 40% de muerte materna. Si bien es cierto, del año 2010 nosotros hemos tenido un descenso constante de muertes maternas, como podemos ver, por ejemplo, en los últimos 5 años, de 2016 a 2020, como podemos ver en el cuadro superior izquierdo. Sin embargo, por ejemplo, en el año 2020 se ha producido una elevación de muertes maternas. Vamos a hacer un pequeño análisis de ello, ¿no? ¿En qué contexto es que ha ocurrido ello? Y lo que ve en el año 2021, vamos aproximadamente un poco más de 200 muertes maternas. Es decir, para el primer semestre a junio de este año, ya hemos alcanzado un poco más de la mitad de muertes que teníamos en el año 2019. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta es que más del 80% de mujeres fallecen en los establecimientos de salud. Por lo tanto, debemos considerar que mucho tiene que ver con la manera como estamos brindando, garantizando la atención precisamente a las mujeres durante su atención obstétrica. Y hemos visto también de que, por ejemplo, más del 50%, como vemos en el cuadro superior derecho, de muertes maternas ocurren en 6 regiones del país. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, las zonas que están en rojo del país, que estamos hablando de Loreto, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Trujillo y Lima, son donde se concentra la mayor cantidad de muertes maternas. De estas muertes maternas, el 54% es por causa indirecta, lo que ha venido ocurriendo en el año 2020, y por causa directa el 46%. El momento donde más se produce la muerte es precisamente durante el puerperio, y el grupo más afectado hasta ahora sigue siendo, por ejemplo, el grupo entre las personas mayores de 30 años, ¿no? Que ocupan el 63.6% de muertes, precisamente, que se originan por causas obstétricas.
En el contexto COVID, aquí podemos ver cómo esto ha cambiado. Habíamos dicho, por ejemplo, que habíamos tenido hasta el 2019 una disminución constante de muertes maternas. Sin embargo, por ejemplo, al momento, aquí podemos ver un cuadro, por ejemplo, 2020-2021, ¿cuáles han sido las semanas, por ejemplo, que ha habido una mayor cantidad, incluso ha habido hasta 18 muertes semanales que han venido ocurriendo y posteriormente ha habido, por ejemplo, un deceso de 16 muertes en el año 2020? Las semanas 16, entre las 16 y 24 coinciden aproximadamente en los puntos más altos de las curvas de muerte por COVID. Estamos hablando de los meses de mayo, junio, julio, donde el Perú ha padecido pues, la pandemia más aguda, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, y ahí coinciden, como podemos ver, esto en azul son las muertes por COVID y esto en rojito son las causas de muerte materna. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, ha habido semanalmente también muertes, ¿no? Y por COVID también los picos más altos. Miren, si vemos, por ejemplo, las causas de muerte entre el año 2018 y 2021, aquí podemos ver cómo en la primera causa de muerte materna, por ejemplo, en el 2018 ha sido la enfermedad hipertensiva del embarazo. En el 2019 fue la hemorragia. Nuevamente, en el 2020, la enfermedad hipertensiva por el embarazo. Pero en el 2020 aparece como tercera causa de muerte por encima del aborto y complicaciones la enfermedad de COVID. Y cuando analizamos en el 2021, miren cómo, por ejemplo, entre las causas de muerte materna, la más alta en el 2021 es por COVID, 38.6%. Incluso supera los números anteriores que se ha tenido, por ejemplo, de causas de muerte, ¿no? 38.6% de muertes maternas han estado relacionadas por COVID-19. Muy bien, esta es la ficha de investigación epidemiológica que se tiene actualmente, ¿no? Que se está manejando para poder hacer el seguimiento de la movilidad materna, de la muerte materna. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, no, que estos porcentajes de muerte, si nosotros evaluamos toda la cantidad de pacientes, por ejemplo, que salen embarazadas, no todas están expuestas a una condición de muerte. La mitad de gestaciones en general, generalmente son gestaciones que cursan sin complicaciones. Sin embargo, por ejemplo, de ellas hay un 60%, la otra mitad, ¿no? Perdón, un más o menos, aproximadamente más del, vemos acá el 15%, aproximadamente 15 al 20%, tiene condiciones que pueden amenazar la vida, pero que sin embargo, por ejemplo, no complican. Hay condiciones, por ejemplo, que amenazan potencialmente la vida, ¿no? Que ocupan más o menos un poco más aquí del 30%, y existe aproximadamente un 20% que tienen condiciones que amenazan la vida. Entonces, miren, tenemos este gráfico, ¿no? Hay gestaciones con complicaciones, que es la mitad, el 50% son gestantes sin complicaciones, y de estas pacientes, por ejemplo, que tienen complicaciones, ¿no? Un tercio de estas pacientes tienen condiciones. No tienen condiciones que amenazan la vida, o sea, son complicaciones que no van a complicar y no van a amenazar la vida. Pero dos tercios de este grupo sí van a tener condiciones que potencialmente amenazan la vida. Y de este grupo, la mitad va a tener una condición que amenaza la vida. Dependiendo del lugar donde se desarrolla esta condición, por ejemplo, en este caso, si estamos hablando del país, lógicamente los casos de muerte materna van a estar relacionados directamente con este que nosotros llamamos morbilidad materna extrema. O sea, la mujer, por ejemplo, va a tener una condición muy grave de muerte, que es el último momento en que tenemos que intervenir. Nosotros lo que tenemos que hacer es justamente un cribaje en la atención de la salud materna, de tal manera que tenemos que primero ubicar las gestantes que tienen complicaciones. Después de estas complicaciones, tenemos que tener la capacidad de evaluar cuáles son las que realmente amenazan la vida y cuál es la que potencialmente podrían amenazar la vida. Y de estas, ¿cuáles son las condiciones que realmente amenazan la vida y tenemos que brindar atención precisamente a este grupo? Por eso es de que la mejor manera de hacer una atención prenatal, de atender los problemas obstétricos, es hacer, por ejemplo, una atención por niveles, de tal manera que, por ejemplo, las atenciones de las gestaciones sin complicaciones deban darse en los establecimientos que tienen las condiciones suficientes para detectar riesgo, pero para poder hacer derivaciones inmediatas que permitan precisamente garantizar que la mujer no pueda padecer un desenlace fatal. Ahora bien,
Para que haya una muerte materna, hay una cadena causal. Lo primero que tiene que pasar es que la mujer debe estar gestando. Ahora, una mujer que está gestando, como ya hemos dicho, va a desarrollar un grupo de ellas, que estamos viendo que es aproximadamente el 30%, un problema de salud. Y esta complicación, este problema de salud, tiene que ser tratada adecuadamente. Pero cuando la complicación es tratada de manera inadecuada o no es tratada o no es tratable, cuando son muy casos esos raros, esos casos son muy raros que no sean tratables, se origina la muerte materna. Entonces, en esta cadena causal podemos hacer intervenciones en salud sexual y reproductiva. En el caso, por ejemplo, que la mujer debe estar gestando, ahí las intervenciones que se establecen son la planificación familiar, el uso de métodos anticonceptivos, ¿no?, especialmente después del parto, y la atención integral de la víctima de violencia sexual. Ya se reconoce que actualmente, por ejemplo, las condiciones que pueden tener y que están relacionadas con violencia sexual puede ser un factor importante en que se generen embarazos no deseados. Cuando la mujer, por ejemplo, ya está embarazada y para que desarrolle un problema, es necesario, por ejemplo, detectar ese problema. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, en esa condición? ¿Cuál es la intervención que hacemos? La atención prenatal, el parto institucional y la referencia oportuna. Y cuando se produce esta complicación, tenemos que tener las condiciones en el sistema de salud de tener un manejo adecuado y oportuno de esta emergencia, y eso va a depender del acceso que puedan tener estas mujeres que tienen complicaciones a un establecimiento que tenga una buena capacidad resolutiva. Muy bien, vamos a hacer el análisis de cada uno de los puntos de la cadena causal. En el primer punto que hablamos que la mujer debe estar gestando, entonces lo que estamos hablando es que básicamente hay dos aspectos a intervenir. Los servicios de planificación familiar que deben estar garantizados para que la mujer o la pareja, ¿no?, decida tener un embarazo en el momento que realmente lo desee de manera planificada, y eso llamamos planificación familiar, y la atención de la violencia sexual. Muy rápidamente, algunos cuadros que tenemos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en el año 2019 y 2020, se estableció una brecha, por ejemplo, de parejas protegidas de planificación familiar, comparativamente que se ha quedado en un 20% en el año 2020. Aquí, en este cuadro, por ejemplo, podemos observar cuál es la cantidad de parejas protegidas y los indicadores negativos es justamente la brecha que se han generado por región. Como podemos ver, por ejemplo, las regiones de La Libertad, Piura, que están en el norte y que están relacionadas precisamente con los lugares donde se está produciendo mayor cantidad de muertes maternas, se han originado las mayores brechas. Mientras que hay lugares, sí, y aquí es un poco contradictorio, por ejemplo, como Lima, Cusco y Cajamarca, donde la brecha se ha disminuido, pero sin embargo los índices de muerte materna se han mantenido. Básicamente por el tema, por ejemplo, del acceso que se puede haber tenido a los servicios. Este es un punto importante. Cuando vamos a ver más adelante que nosotros tenemos en el país más del 94-95% de pacientes tienen un parto institucional. Pero mire, hemos visto dos problemas. Uno, que el 85% de la muerte materna se produce en los establecimientos de salud. Y este es otro dato preocupante que hemos, por ejemplo, observado en el año 2020, que precisamente las mujeres que dan a luz en los establecimientos de salud, o sea que tienen un parto institucional, solamente, por ejemplo, el 7% en el promedio a nivel nacional acceden a tener un método anticonceptivo moderno. O sea, esto nos está hablando justamente de la calidad de la atención que estamos brindando. Puesto que las mujeres, por ejemplo, dan a luz en un establecimiento de salud, pero sin embargo no acceden al método anticonceptivo. Y la región, por ejemplo, que ha demostrado un mayor indicador ha sido Pasco, ¿no? Y la más baja, Apurímac. O sea, de las mujeres que dan a luz, por ejemplo, en Apurímac, solo el 1.5% sale con un método anticonceptivo moderno después de dar a luz. Y eso son temas que, por ejemplo, tenemos como responsabilidad las personas que estamos en el proceso de atención de mejorar. Esta es la atención de la violencia sexual. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de la atención de la violencia sexual, lo más saltante es, por ejemplo, el mirar los partos en mujeres de 14 años. En nuestro país, las personas en general que tienen menos de 14 años no tienen libertad sexual, tienen indemnidad sexual. Eso se llama así, ¿por qué? Porque una relación sexual en una persona, por ejemplo, que tiene menos de 14 años, afecta su desarrollo y su condición, por ejemplo, de establecer su condición de sexualidad. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando la mujer o la persona tiene más de 14 años,
ella tiene libertad sexual. O sea, se establece en nuestro país que a partir de esa edad mayor de 14 años, una persona puede tener la condición de poder, por ejemplo, decidir o no tener una relación sexual sin verse afectada. Sin embargo, esto no ocurre en las personas menores de 14 años. Y aquí nosotros, por ejemplo, hicimos un gráfico para ver cuántos recién nacidos ocurren en nuestro país en pacientes menores o igual a 14 años. Y ahí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Sacamos una relación por 1.000 nacidos vivos y la región, por ejemplo, que tiene una mayor cantidad de partos en mujeres menores de 14 años es Loreto, seguido de Ucayali. Si lo manejamos en números absolutos, nos sale Lima, Loreto en segundo lugar. Pero esto, por ejemplo, solamente está hablando de números absolutos. Lógicamente, la población de Lima no es igual a la de Loreto. Pero cuando vemos, por ejemplo, la evaluación por 1.000 nacidos vivos, que es una tasa que nos mejora la capacidad de ver el impacto que hay en este tipo de violencia, vemos cómo, por ejemplo, los indicadores más altos se encuentran en Loreto, en Ucayali, en San Martín, en Huánuco, ¿no? Donde precisamente hay condiciones, se establecen condiciones donde hay partos en mujeres menores de 14 años. Para estos casos que nosotros estamos detectando como caso de violencia sexual, actualmente, y es importante que ustedes lo conozcan, se ha establecido, por ejemplo, un kit de atención de violencia. Es decir, todas las mujeres que tienen un ataque o un caso de violencia sexual, las mujeres, nosotros en todos los departamentos de salud tenemos la obligación de entregarle un kit de emergencia. Este kit de emergencia tiene tres productos importantes. Entrega la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Se entrega medicamentos profilácticos para infecciones de transmisión sexual y también el diagnóstico de las infecciones de transmisión sexual. Lógicamente, una vez que la mujer, por ejemplo, se le entregue este kit, debe entregársele dentro de las 72 horas, que es donde precisamente, por ejemplo, tiene mayor efecto. Entonces, nosotros con esto lo que estamos tratando es justamente brindar atención a la víctima de violencia sexual. Y también, por ejemplo, entregarle los medicamentos que necesita para evitar un embarazo no deseado, así como el diagnóstico y tratamiento profiláctico de las infecciones de transmisión sexual que puede haber generado este caso de violencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer justamente para prevenir el embarazo no planificado? Básicamente, tenemos que hablar sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos están en relación directa con enfocar con claridad de que las personas tienen la libertad de poder, por ejemplo, decidir cuándo, cómo tener sus relaciones sexuales, así como, por ejemplo, decidir cuándo, cómo tener sus hijos, ¿no? Y también garantizar, por ejemplo, de que durante la actividad sexual, ésta sea libre de poder tener un embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos es un tema que nosotros lo tenemos muy claro y que definitivamente todas aquellas personas que trabajamos en salud tenemos que conocerlos. Porque muchas veces, por ejemplo, estos derechos sexuales y reproductivos se pueden ver afectados si, por ejemplo, las personas no tienen acceso a lo que estábamos diciendo, de tener un embarazo, un parto seguro, un embarazo planificado o evitar una infección de transmisión sexual. Aquí la pregunta que hacemos es, si hablamos de derechos sexuales y reproductivos, significa que todas las personas debemos de tener acceso precisamente a ese tipo de servicios. Por lo tanto, es un derecho de todas las personas que viven en nuestro país, por ejemplo, acceder, ¿no?, a métodos de planificación familiar, a no tener un embarazo no deseado y a tener una buena atención prenatal. O sea, esta condición no debe estar, por ejemplo, establecida de acuerdo de repente a un ingreso económico, o por vivir en algún lugar, o verse afectado, por ejemplo, por una etnia, por una opción política, etcétera. No, todas las personas debemos tener derechos a este, tener acceso a estos derechos sexuales y reproductivos. Lo otro es mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar. A veces cometemos el error de pensar que estas actividades deben ser hechas por un solo tipo de profesional, y no es así. Los médicos tenemos que cumplir un rol muy importante en lo que significa, por ejemplo, el acceso a los servicios de planificación familiar, puesto que muchas de ellos a veces pueden tener condiciones que necesitan, por ejemplo, establecerse desde el punto de vista médico para evitar efectos colaterales indeseados y que pueden, por ejemplo, terminar en que las mujeres niegan o no quieren usar los métodos anticonceptivos. Por otro lado, por ejemplo, también debemos trabajar en lo que significa, por ejemplo, la automatización
de estos procesos de atención en planificación familiar. En cuanto a la atención de violencia sexual, hay nosotros, ya el Ministerio de Salud, a partir del año pasado, ha sacado una norma técnica donde establece la obligación de todos los establecimientos de salud de atender, por ejemplo, a las personas víctimas de violencia. Por lo tanto, ustedes que van a ir al CERUM, sin el cual estamos estableciendo este curso, por el cual he sido invitado, ¿no? Es importante que comiencen a conocer, porque ustedes, si son los únicos médicos que pueden estar, por ejemplo, en un lugar determinado y hay una víctima de violencia sexual, están en la obligación de darle su atención completa a la paciente víctima social, incluyendo tres aspectos importantes. Uno, brindar atención y protección a la paciente. Dos, brindar atención médica para la afectación de la salud físico-mental. Y tercero, generar una situación o generar durante esta atención lo que pueda significar el acceso a la justicia. O sea, significar que de repente, por ejemplo, se pueden extraer pruebas que van a servir precisamente para que posteriormente la víctima pueda acceder a la justicia. Son tres aspectos que tienen que atenderse en lo que significa la violencia sexual. El otro análisis de la cadena causal es cuando la gestante, por ejemplo, desarrolla un problema de salud. Y para detectar este problema de salud, lo que se hace es brindar la atención prenatal. Quizás de repente le han hablado ya sobre la atención prenatal. Aquí vamos a hablar básicamente qué es lo que debe, qué es lo que significa la atención preconcepcional, por ejemplo, ¿no? Y ahí ponemos los puntos, hacer una evaluación física completa, dar orientación y consejería, detectar, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, una detección, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual antes que la mujer se embarace, evaluación y tratamiento odontológico, debe tener una vacunación, debe haber una evaluación nutricional, detectar la anemia en las mujeres antes que se embarace y brindar, por ejemplo, ácido fólico durante 3 meses antes del embarazo y durante el embarazo, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, las mejores condiciones se den para cuando la mujer pueda decidir justamente tener un embarazo. Y la atención, cuando ya la mujer está embarazada, el control prenatal debe ser eficiente y eficaz. ¿Eso qué significa? Que debe darse en el momento adecuado, ¿no? Y debe hacer también, por ejemplo, que tenga la calidad suficiente para, ¿cuál es el objetivo? Detectar precisamente los factores que puedan condicionar la mor y mortalidad materna y perinatal. Acuérdense que siempre ese debe ser nuestro objetivo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos identificar los factores de riesgo que pueda tener la paciente, ¿no? Diagnosticar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal y diagnosticar la condición materna y educar a la madre. Vuelvo a repetir, esto no solamente es la labor de un tipo de profesional, ¿no? Sino es una labor estrictamente de los servicios de salud y el médico tiene que ponerse a la cabeza de este proceso, ¿no? El 70% habíamos dicho que aproximadamente no tiene factores de riesgo, su control, por ejemplo, no requiere una infraestructura de alto costo, por lo tanto, esto es lo que debe hacerse en primer nivel. Ya hemos dicho, el 50% de las mujeres, por ejemplo, no van a tener una complicación, un 50% sí. Y de este 50, aproximadamente un 20% de pacientes, por ejemplo, que podrían tener una complicación, la complicación no va a poner en riesgo su vida. Por lo tanto, hablando del 70% de pacientes, por ejemplo, vamos a poder hacerle un control en una atención de primer nivel. Pero para esto y para que sea eficaz, tenemos que detectar justamente a esas pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, debe ser precoz, o sea, lo más rápido posible, periódico, completo, ¿no? Y de amplia cobertura, es decir, que debe llegar a todas las mujeres gestantes, ¿no? Y de tal manera que, por ejemplo, si nosotros ya estamos hablando que tenemos más de un 85% de atenciones prenatales con más de 4 o 5 consultas, entonces la pregunta sería, ¿pero por qué viene ocurriendo esto? Ah, precisamente, porque es que nosotros estamos mirando de que lo que estamos fallando es precisamente la calidad, y para mejorar la calidad, el control debe ser, por ejemplo, multidisciplinario, y los médicos debemos estar atentos en el momento, por ejemplo, que se detecten los riesgos para poder atender, ¿no? Ese es un trabajo que tiene que hacer de manera conjunta, no de manera dividida, sino de manera adecuada con que cada paciente, por ejemplo, deba tener un plan de atención. ¿Cuáles son las enfermedades que complican básicamente el embarazo? Aquí le hemos puesto un cuadro donde, por ejemplo, se observa cuáles son los efectos que tienen las enfermedades. La anemia, por ejemplo, puede producir muerte fetal. La rubiola puede producir ceguera, anomalías oculares, retraso mental o cardiopatía congénita en el feto. Ya lo vemos muy poco porque, lógicamente, sabemos que ha habido grandes campañas de vacunación de rubiola, ¿no? Y también, ¿para qué? Para disminuir la posibilidad de este efecto.
La hipertensión arterial puede producir un parto prematuro bajo peso al nacer, desprendimiento prematuro de placenta. La preeclampsia puede producir tos RPM y puede eleva la mortalidad. La diabetes gestacional, también aquí podemos ver que puede producir, por ejemplo, un retardo de crecimiento, muerte fetal intrauterina. La hiperemesis gravídica, por ejemplo, puede producir adelgazamiento, hipotensión, deshidratación. Las infecciones urinarias pueden ser pielonefritis como parto prematuro, ¿no? Puede haber casos de hepatitis, toxoplasmosis, varicela, todo lo que justamente podemos observar acá, ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, hay enfermedades infecciosas, ¿no? Como la influenza, la tricomoniasis, el parvovirus, por ejemplo, la vaginosis bacteriana, que todos pueden producir precisamente alteraciones, partos prematuros, ¿no? Septicemias en los bebés, y el SARS-CoV, que justamente ha venido a incrementar la morbimortalidad materna en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que pueden complicar el embarazo? Y que debemos buscar precisamente como médicos: la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, la anemia, los problemas renales con las infecciones urinarias en la cabeza, el coronavirus, enfermedades autoinmunes, así como, por ejemplo, los casos de VIH, infecciones de transmisión sexual, sífilis y cáncer. Estas son las enfermedades en las cuales, por ejemplo, debemos centralizar y son las más comunes que se pueden observar en las atenciones prenatales como factores de riesgo. Vamos a tratar tres temas que consideramos importantes. En este caso, la diabetes gestacional, ¿no? Que es una manera que complica el embarazo y que se ha observado que a veces ocurre hasta en el 10% de los embarazos que están en relación precisamente con la diabetes. Pero solo el 90%, por ejemplo, es diabetes gestacional, ¿no? Por lo tanto, es importante, por ejemplo, hacer un buen tamizaje, ¿no? Y la diabetes gestacional puede ser, por ejemplo, complicarse con preeclampsia, aborto, parto, etcétera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la diabetes gestacional, hay que realizar pruebas de tamizaje en todas las pacientes que tienen antecedente familiar directo de diabetes mellitus o que tengan factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, obesidad, ¿no? La diabetes mellitus, por ejemplo, antes de las 12 semanas de gestación, debe hacerse el tamizaje, o en pacientes que son sospechosas entre las 24 a 28 semanas de gestación y también en las 30 a 32 semanas. El tamizaje de la glucosa debe hacerse con el test, donde se usa precisamente, se toma 50 gramos de glucosa y se hace, por ejemplo, el estudio una hora después de la glucosa plasmática. Si la prueba, por ejemplo, la prueba es positiva, ¿no? Si es mayor o igual a 140 miligramos. Esto también a veces le llaman prueba de carga de glucosa. Si la prueba, por ejemplo, de tolerancia, y cuando existe una prueba positiva, debe hacerse una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Si la prueba en la tolerancia oral a la glucosa es mayor o igual a 180, entonces se diagnostica una diabetes mellitus gestacional. Y este es una forma en que justamente podemos hacer el diagnóstico en el primer nivel, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, evaluar o ponerlo en un establecimiento 1-4, que permita precisamente hacer estos tamizajes, ¿no? Y debería hacérsele en todos estos casos que estamos hablando para diagnosticar la diabetes gestacional. ¿Y cuál debe ser el tratamiento si diagnosticamos una diabetes gestacional o una glucosa alterada? El objetivo debe ser mantener una glucosa en ayuno entre 60-90 miligramos por decilitro y menor a 140, ¿no? El tratamiento empieza principalmente con aspectos nutricionales, ejercicio y vigilancia de la glucosa capilar, que es muy fácil realmente, por ejemplo, hacerlo en el primer nivel, pero que muchas veces los médicos no lo hacen porque piensan que diagnosticada una diabetes debe ser inmediatamente referida. Es cierto, debe ser referida para descartar completamente que pueda tener otra complicación, pero la principal, por ejemplo, actividad y el 70-85% de mujeres embarazadas, solamente, por ejemplo, con la dieta o cambiar el estilo de vida, puede mejorar tremendamente los niveles de glicemia. Este es el porcentaje de gestantes. Aquí vamos a hablar ahora con diagnóstico de anemia. Miren la cantidad de gestantes que tenemos con diagnóstico de anemia. Tenemos, por ejemplo, en Lima región un 61.5%, y acá estamos haciendo sí el diagnóstico de todo tipo de anemia. O sea, estamos incluyendo las anemias leves. Toda paciente, por ejemplo, que tiene menos, ¿no?, de 11 miligramos, de 11 miligramos por ciento de hemoglobina, la consideramos anémica. Entonces, las anemias leves también están consideradas. Estos cuadros de repente son menores cuando precisamente hacemos, por ejemplo, el diagnóstico de anemia moderada. Pero todos los casos de anemia en la gestante
sea leve o moderada, requiere tratamiento. Eso es lo que debemos de saber, que requiere tratamiento. Y el tratamiento no es igual al manejo profiláctico, en el cual, por ejemplo, damos sulfato ferroso una vez al día. Ese es un tratamiento, ese es un manejo para la profilaxis de la anemia. Pero cuando una paciente ya tiene anemia, tenemos que empezar a dar tratamiento. Miren, desgraciadamente, los datos que tenemos, por ejemplo, de manejo de tratamiento de anemia son muy bajos. De toda la cantidad de anemia, por ejemplo, que ha sido diagnosticada en el 2019, miren, solamente el 10.4% ha tenido un manejo de anemia. ¿Cuál es la excusa que encontramos muchas veces? Que el médico no es quien está tratando estos cuadros de anemia. Y el tratamiento de anemia inicialmente es sencillo, solamente supervisando adecuadamente la dieta y dándole suplementos suficientes de sulfato ferroso o de un medicamento que sea más tolerante, va a garantizar de que la mujer no tenga anemia. Y el problema es de que la anemia puede hacer que la paciente muera, porque si durante el parto una mujer anémica, por ejemplo, tiene una hemorragia, esta paciente no va a tolerar y puede morir. En cuanto a los enfoques de las intervenciones por curso de vida, ¿no? Tenemos básicamente estos. Tenemos, por ejemplo, de que lo que se busca cuando se habla de un enfoque de intervenciones por curso de vida, supongo que de repente deben haberlo dicho ya en la sesión anterior, perdón, en las exposiciones anteriores, debe ser básicamente evitar de que el impacto de alguna alteración, por ejemplo, determinada en su salud, pueda tener un impacto en el curso y en el desarrollo normal de la persona. Es decir, nosotros estamos hablando de que estas intervenciones deben garantizar precisamente las capacidades que tenemos las personas y que no deben perderse durante algún aspecto que esté relacionado a afectar nuestra salud. Y precisamente ahí es donde nosotros hablamos del paquete preventivo integral, ¿no? Que le damos a la gestante, que tiene que ver con qué, con la entrega de ácido fólico y hierro, exámenes auxiliares que hay que hacerle para diagnosticar justamente tempranamente los riesgos y la salud mental de la madre. ¿Cuáles son las brechas que se han identificado en la prestación de la atención? Generalmente, por ejemplo, un limitado seguimiento a la gestante con diagnóstico de anemia, ¿no? Hablando de anemia. La baja adherencia, por ejemplo, al tratamiento con sulfato ferroso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que evaluar la posibilidad de incorporar, por ejemplo, otro tipo de medicamento y los malos hábitos alimenticios, tanto por parte de la gestante como los adolescentes. Entonces, esto, por ejemplo, tenemos que trabajar recuperando las consejerías nutricionales que deberíamos hacer, incluidos los médicos, haciendo sesiones, por ejemplo, demostrativas y garantizando, por ejemplo, una alimentación de mejor calidad y accesible a las personas. En cuanto a hipertensión durante el embarazo, que es otra causa también que nos puede originar problemas, hay que tomar en cuenta, este es un pequeño cuadro donde podemos ver el diagnóstico, ¿no? La hipertensión durante el embarazo puede ser una hipertensión inducida por el embarazo, puede ser una hipertensión crónica, o una hipertensión crónica con preeclampsia, o una hipertensión tardía y transitoria, que se llama también la hipertensión gestacional. La hipertensión inducida por el embarazo puede ser una preeclampsia leve, una preeclampsia severa, eclampsia, o el cuadro más severo, que es el síndrome de Hell. Lógicamente, lo que se ha venido observando siempre que la paciente empieza con una preeclampsia leve y puede culminar con síndrome de Hell, que es muy grave y que precisamente puede originar la muerte de la paciente. Hay una incidencia entre el 5 al 10%, ¿no? Es más frecuente en nulíparas, del 6 al 18%, que en multíparas, que más llega al 8%. Y de igual manera, por ejemplo, la preeclampsia es más frecuente en nulíparas que en multíparas. Está relacionado con una enfermedad actualmente endotelial sistémica, del endotelio de los vasos sanguíneos, ¿no? Que produce una disfunción generalizada y que está enmarcada en un proceso de vasoconstricción generalizada, secundario precisamente es la disfunción del endotelio vascular. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico más importante es justamente la medición de la presión arterial, ¿no? Y para esto tenemos que, lógicamente, hacer buenas tomas de medida de presión arterial para garantizar de que podamos diagnosticar, por ejemplo, una elevación por encima del 90 mililitros de mercurio de la presión arterial media, es importante para ahí empezar a hacer un diagnóstico de una probable enfermedad hipertensiva del embarazo. La otra forma en la cual, por ejemplo, existen es el uso de tiras reactivas para evaluar la proteinuria, ¿no? Y la presencia de más 300 miligramos de proteína, por ejemplo, en una 24 horas, que es la que debemos hacer.
Pero los tamizajes lo podemos hacer, por ejemplo, a través de las tiras reactivas, considerando también aquí de que, por ejemplo, pueden alcanzar falsos positivos de un 25%. Pero hay que acordarnos de que, por ejemplo, es preferible en los tamizajes coger aquellos falsos positivos que los falsos negativos. La otra estrategia que está usando precisamente para hacer diagnóstico de la hipertensión inducida por el embarazo es el uso, por ejemplo, en el primer trimestre del Doppler a través de la ecografía. Esto sería ideal y se está trabajando, por ejemplo, para que todas las mujeres deberían acceder durante el primer trimestre a una ecografía Doppler, donde podamos ver, por ejemplo, precisamente los cambios que pueden ocurrir en los flujos sanguíneos de la arteria uterina y que puede alcanzar una tasa de detección hasta de un 90% de casos de preeclampsia precoz, con un falso positivo más o menos de 5%. Podemos ver que también hay falsos positivos, pero como vuelvo a repetir, es mejor tener una tasa de falsos positivos que, por ejemplo, que haya mayor cantidad de pruebas que se nos escapan, ¿no? Cuando hacemos el diagnóstico, el primer tratamiento que se recomienda es comenzar a dar ácido acetil salicílico en dosis bajas, ¿no? Y también, por ejemplo, se ha evidenciado que que su uso es bueno cuando se empieza a hacer antes de las 16 semanas. Por esa razón es que el tamizaje actual que se plantea, por ejemplo, a través del uso de estas pruebas que estamos mencionando, deben hacerse antes de las 16 semanas. Muy brevemente vamos a hablar sobre el COVID-19. Es probable que ya ustedes conozcan mucho sobre el COVID. No vamos a hablar sobre él, principalmente sobre el tema de la salud de la gestante, ¿no? Mire, actualmente ya se sabe, por ejemplo, de que las mujeres pueden haber estado, por ejemplo, expuestas a COVID-19, pero lo que se ha observado es que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de tener, por ejemplo, una infección más severa que otras personas, por ejemplo, de acuerdo a su edad, ¿no? Este ya es un estudio que se realizó y se evidenció en marzo de 2021, que se publicó. Al comienzo, más bien, se tuvo la impresión de que, de alguna manera, conociendo de que, por ejemplo, habían más muertes en varones que en mujeres, y se veía a sí mismo de que, por ejemplo, las mujeres no, se impresionaba que las mujeres no estaban tan afectadas, se pensaba de que el embarazo tenía alguna condición de protección ante el COVID-19. Sin embargo, ya después, cuando han comenzado a salir los estudios posteriores, se vio que más bien no. Las mujeres, por ejemplo, justamente embarazadas comparadas con grupos de su misma edad, no embarazadas, tienen mayores posibilidades de ser una enfermedad más grave, ¿no? Entonces, si bien el riesgo de enfermarse, por ejemplo, es igual que todos, que la mujer embarazada no tiene ningún tipo de protección ni tampoco un nivel de exposición mayor, sino más bien pueden hacer una enfermedad más grave. Y esto está relacionado directamente con las condiciones, por ejemplo, que tiene la mujer durante la gestación, que, por ejemplo, existe una mayor demanda de los diferentes órganos y sistemas que tienen que ver con los pulmones, corazón, riñones, porque su metabolismo está incrementado para garantizar el crecimiento del bebé. Entonces, precisamente esto, al parecer, condiciona de que estos órganos pudieran ser más sensibles a una reacción inflamatoria más severa para que se produzca este tipo de patologías más graves, ¿no? Hay que considerar también, por otro lado, que no solamente es ello, sino también, por ejemplo, cuando una mujer gestante hace un COVID-19 y necesita, por ejemplo, ser atendida en una unidad de cuidados intensivos, a veces es necesario, por ejemplo, interrumpir la gestación para garantizar, por ejemplo, que no se pierda la vida de la mamá. Y ello puede condicionar, por ejemplo, mayor cantidad, y está condicionando mayor cantidad de partos prematuros, ¿no?, que precisamente podrían tener condiciones adversas, por ejemplo, durante durante el parto prematuro, la ansiedad de UCI de los recién nacidos, ¿no? Esto es lo que estamos mirando, ¿no? Cómo, por ejemplo, se ha generado, y ya lo hemos visto antes también, la cantidad de pacientes, por ejemplo, el porcentaje de enfermedad por COVID. Miren, 41.2% de las muertes maternas, de todas las muertes maternas, todo lo que va del 2021, están relacionadas con COVID, ¿no? Confirmadas en un 60% y sospechosas de COVID en un 40%. Miren cómo, por ejemplo, precisamente ha sido un factor que está generando precisamente un incremento de muerte materna. Entonces, ante ello, ¿no?, lo que estamos haciendo es justamente iniciar la vacunación. Es importante que se vacune, está formando parte de precisamente, por ejemplo, la implementación de actividades para combatir la muerte materna. En este caso, por ejemplo, ya se sabe, desde la Asociación Americana de Ginecobstetricia recomendó en diciembre de 2020 que deberían tener las mujeres acceso precisamente a la vacunación. Y ya después, posteriormente, se anunciaron de que deberían recibir la vacunación. Y ya, en este caso, por ejemplo, el Perú ya tiene ya la indicación
de iniciarla, de que se ha iniciado aproximadamente 2 o 3 semanas aproximadamente la vacunación para COVID-19 en las mujeres embarazadas. Estas vacunas no causan COVID, puesto que no se utiliza virus vivo, ¿no? No, básicamente su mecanismo de acción es inducir por la producción de antígenos, ¿no? La vacuna moderna, Pfizer, BioNTech, son vacunas de RNA mensajero que no contienen el virus, ¿no?, que causa el COVID, y no pueden hacer que una persona contraiga el COVID, ¿no? No interactúan con el ADN y más bien, ¿no?, se ha estado observando que precisamente tiene condiciones positivas no solamente para la mamá, para el bebé, porque la gestante y lactante vacunados, por ejemplo, producen buenas respuestas inmunitarias comparables a no gestantes y generan títulos de anticuerpos más altos que los observados después de la infección por SARS-CoV durante el embarazo, ¿no? Los anticuerpos generados presentes también en la sangre del cordón umbilical y la leche materna, por lo que incluso recién nacidos durante las 4 semanas estarían protegidos por esta inmunidad pasiva. Y la última cadena causal que vamos a analizar es el tema de las complicaciones cuando no es tratada de manera oportuna, ¿no? Este es el número de partos, por ejemplo, que en pacientes menores de 18 años, ¿no? El número de casas maternas, que son estrategias importantes para precisamente garantizar un parto seguro, para evitar precisamente las complicaciones. Y aquí está lo que le mencionaba, que nosotros tenemos más del 90%, ¿no?, de mujeres que dan a luz y que dan su parto institucional, pero que sin embargo, por ejemplo, hemos observado cómo, por ejemplo, se produce la muerte materna o la falta de acceso a métodos anticonceptivos modernos. Debemos tomar en cuenta, por ejemplo, de que la atención de parto institucional debe garantizarse a través de un plan de parto, que también los médicos deberíamos observar. Garantizar la adecuación cultural, porque el parto vertical, por ejemplo, es una propuesta que se ha venido manejando y que ha dado muy buenos resultados, porque esto permite, por ejemplo, un grado de confianza precisamente entre el proveedor de salud y las pacientes. Organizar los servicios a través de la función obstétrica neonatal, que es una estrategia donde precisamente nosotros podemos observar qué capacidad operativa tenemos para poder atender precisamente las emergencias y el fortalecimiento del sistema de las casas de espera. Estas son algunas recomendaciones que he puesto solamente la primera parte de las recomendaciones que actualmente la OPS, la OMS está propugnando en lo que se llama el parto positivo. Algunas acciones recomendadas, ¿no? Siempre la atención respetuosa de la maternidad, el mantener, por ejemplo, y el defender que las mujeres puedan atenderse de manera digna, de manera privada, de manera confidencial, de que se asegure su integridad física, que tenga un trato adecuado, por ejemplo, de acuerdo a sus costumbres, con el máximo respeto, con una comunicación efectiva entre los prestadores de atención y las mujeres que están en trabajo de parto, y siempre lo que se recomienda ahora es el acompañamiento durante el trabajo de parto, ¿no? Esto debe ser una estrategia, por ejemplo, de desarrollar y que los médicos deberíamos potenciar y trabajar, ¿no? Los modelos de continuidad asistencial, por ejemplo, impulsada por partera, etcétera, esta es una recomendación general, que siempre, por ejemplo, deberían estar dentro del entorno de colaboración y de trabajo multidisciplinar. Esto es lo que nosotros denominamos el poder. Nosotros en el país, y esto es muy importante que todos los médicos lo conozcan, hemos establecido, por ejemplo, lo que denominamos las claves obstétricas, de la emergencia obstétrica, ¿no? Estas claves, por ejemplo, nos sirven justamente para poder atender en cualquier nivel, de acuerdo, por ejemplo, a lo que se tenga, se esté trabajando, de determinadas acciones que se deban tener. Y estas claves obstétricas consisten en una serie, por ejemplo, de insumos y productos que deben estar a la mano y de acciones que se tienen que desarrollar para precisamente poder dar la atención. Las claves, doctor, 2 minutitos, por favor. Ok, sí, justo ya estamos terminando. Ok, el azul, la roja y la amarilla. La azul, que sirve precisamente para poder brindar atención en los casos de hipertensión inducida por el embarazo, la roja en el caso de las hemorragias, y la amarilla para precisamente las atenciones de las infecciones que se puedan presentar. Los sistemas de referencia y contrarreferencia, que deben estar permanentemente organizados, ¿no? Y estas intervenciones, por ejemplo, importante, que debe garantizar la continuidad de la atención, las atenciones en movilidad materna extrema y la discusión de los casos de mortalidad materna, que deben servir precisamente para poder mantener una visión clara de lo que deben ser las intervenciones. Estos son todos los cuidados integrales, por ejemplo, que debemos dar a nivel individual, familiar y también colectivo, donde debe principalmente verse las modificaciones físicas y madres de la madre, el desarrollo del hijo, brindarle soporte mental, emocional y también una adecuación familiar y la adecuación laboral para que justamente pueda darse un parto sin complicaciones.
y tres aspectos importantes, ¿no? Resolver lo que significa la reducción de la mortalidad materna, disminuir, por ejemplo, las condiciones que puedan estar establecidas, como el aborto inseguro, los embarazos no deseados, la anemia, las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y también, por ejemplo, involucrar a la comunidad, a los hombres, en salud sexual y reproductivo, y mantener, por ejemplo, sostenibilidad en las políticas con aseguramiento de insumos y procesos de atención que garantice que los pacientes tengan seguridad en su atención. Muy bien, acá terminamos, sí. La salud sexual y reproductiva es hacer que las mujeres realmente sean menos vulnerables y tengan las mismas oportunidades sin importar el lugar en donde se atiendan en nuestro país. Muchas gracias.